como el torneo de Reef Classic Mazatlán, porque es bien importante para nosotros apoyar eventos que nos generen impacto mediático, sobre todo como subsecretaria de promoción, pues realmente es de lo que más me llama a mí la atención apoyar, y eso fue desde el principio, hace 2 años, que lo que la Secretaría de Turismo ha buscado pues es precisamente eso, ¿no? La promoción de Mazatlán, y qué mejor que con eventos internacionales como el torneo de surf, que además nos ayuda como destino a dar a conocer a Mazatlán como una oportunidad para venir a disfrutar de este deporte que no muchas personas lo saben. Yo lo sé porque tengo un hijo surfista, ¿no? Entonces, pero la mayoría de los mazatlecos incluso no saben la cantidad de puntos que hay para surfear en Mazatlán, excepto los expertos, que son más de 2, 3 en Mazatlán. No, Mazatlán es un lugar privilegiado. Contamos, decían que eran como 16 puntos hace 2 años. En el sur del estado son como 16, sí. Pero Mazatlán en su zona urbana son 6. Fíjate, entonces, digo, los mazatlecos que disfrutamos del malecón durante el año los ves en diferentes puntos a las surfistas, pero es importante aprovechar estos eventos para precisamente promocionar a Mazatlán como destino, ¿no? Y uno de las cosas que a nosotros nos llama mucho la atención para aportarle a este evento es precisamente la difusión en canales como E! Entertainment, que estará en Mazatlán durante el evento, filmando diferentes cápsulas de 1 minuto que se estarán proyectando durante todo el verano en horarios prime, y que se mostrará, y donde se busca mostrar obviamente la mejor cara de Mazatlán. Fox Sports con el programa de Pasión Extrema, Space Channel con Gravedad Cero, producirán programas especiales de media hora y que serán transmitidos durante el verano con varias repeticiones en 46 millones de telehogares. También, como decía ahorita nuestro compañero, que la totalidad del evento será transmitido en vivo por internet. Esto es bien importante, porque la verdad es que las personas que están interesadas en este tipo de torneos están permanentemente conectados en internet viendo el proceso de dicho torneo, donde ellos están viendo obviamente la experiencia de quienes están involucrados y quienes estén participando en el torneo. Pero es parte de lo que la Subsecretaría de Promoción busca, precisamente proyectar la emoción de lo que es vivir una experiencia en Mazatlán como destino, y esto es pues un gran aliado para nosotros, ¿no? Siempre estar proyectando la situación experiencial de cada uno de los eventos que la Secretaría apoya. Por mi parte es todo, no sé si alguien quiera...